Amado hermano, bienvenido a un nuevo tiempo que podamos alabar juntos a nuestro Señor. Disponga su espíritu, disponga su corazón, disponga su mente para este tiempo. Lo voy a invitar a que pueda cerrar sus ojos ahí donde está y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, solo tú eres digno, Señor. Tú eres digno de ser exaltado, tú eres digno de ser honrado, Señor. En medio de todo este tiempo, quizás de celebración, donde la nación, Señor, cumple un año más de libertad, nosotros queremos alegrarnos, Señor, en la libertad también que tú nos has dado como hijos tuyos, Señor. Quizás hoy día somos, Padre, peregrinos acá en la tierra de Chile, Señor, pero nuestra nacionalidad es la del cielo, papá. Y queremos celebrar ambas cosas, Señor, la nacionalidad y la libertad que nos has dado tú, Señor, y lo que ha estado aconteciendo estos días, Señor. Muchas gracias. Queremos bendecir desde ya a la nación. Bendecimos, Padre, la tierra de Chile, Señor. Bendecimos los gobiernos, Señor. Bendecimos las autoridades, Señor. Y declaramos que a través de la alabanza, Señor, de la adoración, bendecimos esta tierra, Señor. Bendecimos, Padre, la tierra de Chile. En el nombre de Jesús, te miramos a ti, Señor. Muchas gracias. Tú estás con nosotros en todo tiempo. Tú eres digno de adorar, Señor. Este es el tiempo para adorarte a ti, Señor. Muchas gracias. Te exaltamos, Señor, en espíritu y en verdad. A ti, Jesús, el Rey de las naciones, el Rey del universo. Jesús, te exaltamos en este tiempo. En tu nombre oramos. Amén. Amén, amado hermano. Disponga su corazón ahí una vez más y vamos a exaltar con todo nuestro ser a nuestro Rey. Aleluya.
reyes, el rey que ha traído libertad a nuestro corazón. Si usted tiene libertad, amado, diga amén ahí en su casa. Amén, Señor. Tenemos libertad en ti. Porque, amado, donde el Espíritu de Dios está, ahí hay libertad. Aleluya. Está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí, libre soy. Libre soy. ¿Dónde? Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Sí, Señor, todas, todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy. Esclavo más en Cristo, soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más en Cristo, soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más en Cristo. Las murallas caen, las cadenas Dios destruyó. Libre soy, somos libres. Libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy. Y declaramos, se rompen cadenas. No soy esclavo más. Soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Yeah. No hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy.
hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy. Declaramos, caen. Caen. Las murallas caen. Las cadenas Dios destruyó. Libre soy. Libre. Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy. Libre soy. Oh, aleluya, Señor. Gracias. Gracias. Porque antes éramos cautivos en una naturaleza de pecado. Éramos presos y esclavos de la muerte. Pero hay uno que venció por nosotros. Jesucristo en esa cruz llevó cautiva la cautividad. Aleluya. Y todos los que creen en su nombre, todos los que le reciben en su corazón y confiesan con su boca que Jesucristo es el Señor, oh, son libres. Pasan a ser parte de esta herencia eterna. Oh, gracias, Jesús. Gracias, gracias. Las cadenas cayeron, aleluya. Si puede gritar ahí, aleluya, en su casa. Aleluya, Señor. La herencia de muerte ya no está sobre mí. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gracias, gracias, Jesús. Gracias. Cuando nadie da un peso por nosotros, tu amor se derramó sin condición, Jesús. En esa cruz, gracias. Gracias. Oh, te alabamos, Rey, te alabamos. Te alabamos a ti, Jesús. Te honramos, Señor. En este tiempo te honramos a ti, Jesús. Siendo igual a Dios, no se aferró a aquello, sino que se humilló hasta la condición de hombre, y aún en la condición de hombre se humilló aún más, hasta la muerte y muerte de cruz, por todos, por toda la humanidad. Pero también el Padre, porque no había pecado en Él, lo levantó al tercer día. Aleluya, porque nuestra fe no está en alguien que está en la tumba, sino que nuestra fe está puesta en Jesús, quien resucitó de entre los muertos, que el Padre le levantó hasta el lugar más alto que puede haber y lo sentó a su diestra. Oh, aleluya, por eso el nombre de Jesús es sobre todo, es grande, es eterno, es inmenso. Adoramos tu grandeza, Señor. La grandeza de Dios, la grandeza de Jesús, del Cordero, del León. Oh, Jesús. Oh. Na, 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 na. Na 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 na. No hay otro como tú, Señor. Aleluya, aleluya. Cuán grande eres, Rey, cuán grande eres. Oh, 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 oh. Cordero que venció a la muerte. Su nombre es Jesús.
vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz. Así es, y tiemblan a su voz. Declaramos juntos, y cuán grande es Dios. Cantaré, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está.
faldas llenan el templo. Grande eres, Señor, que todos cabemos dentro de ti, Jesús. Oh, aleluya, aleluya. Creador del cielo y de la tierra, quien sustenta el cielo y la tierra. Oh, aleluya, ese es nuestro Dios. Cuán grande es Dios, cantaré. Cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande. Señor, te exaltamos a ti, Jesús. Oh. Exaltamos a ti, Señor. Thank you.
Te adoramos, Jesús. Adoramos al Señor, al Rey, al único soberano, Rey y Señor. Puedo decirle que el estar en este lugar, hermano, es diferente adorar al Señor cuando estamos aquí juntos. Uno que lo ha vivido también en la casa, pero el estar acá y exaltar el nombre de Jesús es maravilloso. Quédese un segundo ahí en la presencia del Rey y alabe, alabe a Jesús. Te alabamos, Señor. Oh, gracias, Jesús. Tú eres grande, Señor, y disfrutamos de tu grandeza. Tú eres grande y disfrutamos, Señor. Disfrutamos de tu presencia, Señor. Oh, aleluya. Mi corazón, dígalo, entona la canción. Oh, cuán grande sé. Oh, sí, cuán grande. Cuán grande es mi corazón. Mi corazón entona la canción. Sí, Señor. Cuán grande es él. Cuán grande. Cuán grande es él. Cuán grande es él. Tú eres grande, Señor. Tú eres grande, Señor, y te alabamos. Tú eres grande, Señor, y esta casa te exalta. Tú eres grande, Señor, y tus hijos se unen para adorarte. Hoy es un día especial, porque hoy nos reunimos para exaltarte, Señor. Oh, aleluya. Cada uno de los músicos, Señor, en este tiempo se ha consagrado este tiempo, Señor, para exaltarte. Ha consagrado este tiempo para adorarte, Señor. Y lo hacemos con gozo, Señor. Lo hacemos con alegría. Porque tú eres un Dios de generaciones, Señor. Y esta generación ha decidido adorarte, Señor. Esta generación de esta casa, Señor, ha decidido exaltar tu nombre. Oh, aleluya. Y bendecimos, Dios. La generación venidera es bendecida. Es bendecida, aleluya. Nuestros hijos son bendecidos, Dios. Oh, aleluya. Y los hijos de esta casa también. Bendecidos son. Aleluya, Rey. Aleluya, Rey. Gracias, Señor. Aleluya. Profetizamos, Dios, con nuestras voces y con los instrumentos, Señor, aleluya. Gracias, gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Grande, 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 grande eres tú, Señor. Te ha glorificado en este tiempo, Señor. Te ha glorificado en este tiempo, Señor. Oh, aleluya. Hemos visto tu fidelidad, Jesús. Hemos visto tu fidelidad, Señor, moviéndose en esta casa. En el tiempo, Señor, difícil. En el tiempo de enfermedad. En el tiempo de muerte, Dios. Hemos visto cómo tú, Señor, has sido fiel con tus hijos, con tu casa, Señor.
con esta casa. Usted puede decir amén a eso en su hogar. En medio quizá de este tiempo de celebración en su casa, me imagino que usted está celebrando estas fiestas. Pero esta hora, amado hermano, que estamos juntos, esta hora y media, dos horas, que ya estamos juntos, que sea un tiempo también de celebración al Rey soberano, al Señor, a ese que es grande. Aleluya. Gracias. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Y amén. Aleluya. Damos un aplauso al Rey, hermano. Délo en su hogar. Aquí también lo vamos a dar nosotros al único Señor, Rey y Salvador, Rey del mundo, Rey del universo. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias. Bendigo a mis hermanos. A mis hermanos, ¿cierto? Compañeros de batallón, ¿cierto? Los adoradores. Eso pasa cuando predica un adorador, pues se mete a cantar al tiro, por mano, veo, ¿no? Pero no quería perderme lo que se estaba provocando en este lugar, en medio de la alabanza, en medio de la adoración. Y espero que usted también haya disfrutado de eso. Amén. Aleluya. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Yo me imagino que usted en su hogar también estaba de pie, así que le invito a que se ponga, que se siente, perdón, tome asiento. Y vamos a prepararnos. Yo quiero invitarle a que usted prepare, prepare su corazón. Prepare su corazón para lo que vamos a compartir, para lo que vamos a ver el día de hoy. Amén. Y podamos estar atentos, a lo que el Señor quiere decirte hoy. Puedo decir, como cada vez, cierto, que me toca predicar, que siempre es un desafío, ya, glorioso, el compartir la palabra. Amén. No sé si a usted le ha tocado, ¿ah? Yo creo que sí. De una u otra forma hemos sido desafiados por el Espíritu Santo a entregar una palabra. Y me imagino que usted también está en su casa. Ahora decíamos, ¿cierto?, cuando cantábamos, usted quizás está en su hogar y en su hogar está celebrando, ¿cierto? Está quizás comiéndose un rico mote con huesillo. Quizás el día de ayer, día sábado, usted ya se comió el primer asado. O el viernes quizás usted ya se comió el primer asado. Quizá usted ya cometió el gran pecado que fue comerse una empanada con pasas, ¿cierto, hermanos? Hermano mío, si usted lo hizo, recuerde que eso va a ser contado el día del juicio, hermano mío, ¿ya? Así que yo soy de la generación, amados hermanos, que estas fechas, ¿cierto?, traen memoria, traen recuerdos. Yo recuerdo que el 18 y la Navidad era las fechas, yo creo que gran parte de los que están viendo en su hogar, de los 70 a los 80, era la generación que en esta fecha le iban a comprar zapatillas, ejemplo, ¿ya? Compraban zapatillas nuevas o compraban esta pastita blanca para pintar las zapatillas, quedaban muy buenas, hermano. ¿Cierto, hermano? Usted ponga amén ahí en el canal. Nos compraban ropita nueva. Entonces, estas fechas traen recuerdos. Y el recordar eso es bueno, bien, y espero que también usted tenga recuerdos de eso. Nuestra vida, amado hermano, si la analizáramos desde que tenemos memoria, nos podríamos dar cuenta que el Señor ha estado en todo momento hablándonos y buscándonos, tratando siempre de cuidarnos. Amén. Si usted pusiera, esto ya es más retro, si usted pusiera un lápiz Vic en el cassette y lo girara, ¿cierto?, al lado izquierdo, uno que hacía con eso, los que están acá, retrocedía el cassette, ¿cierto?, en aquellos tiempos. Si nosotros hiciéramos eso en nuestra vida, lo más probable es que vamos a llegar a un momento donde vamos a recordar ciertas cosas. Y eso no es malo, eso es bueno. Pero tenemos un punto, yo creo que yo lo quiero invitar a usted en su casa, hermano, ahora que trate de rebobinar. ¿Cuál es el recuerdo que usted tiene más antiguo de su vida? ¿Cuál es el recuerdo más antiguo que usted tenga guardado, atesorado ahí?
Cuando yo hacía este ejercicio durante estos días, llegué a recuerdos muy, no sé, usted juzga, pero yo recuerdo, uno de tantos recuerdos, pero recuerdo caminando con mi mamá. Ya, yo no sé, usted conoce donde yo nací en una población que está atrás de la Universidad de Concepción llamada Agüita de la Perdiz. Bien, para otros conocido como Barrio Universitario Alto. Así yo lo presentaba, ya, por si acaso. Hasta que el Señor sanó mi corazón y Agüita de la Perdiz. Yo nací en ese lugar. Y en la calle donde vivía mi mamá, que es calle Los Encinos, yo tengo un recuerdo de tener 4 o 5 años, más o menos, como la edad de Alonso. No sé si Alonso tiene 4 o 5, hermano, con 3 hijos, yo creo que ya se me escapa un poquito ahí. Pero con 4 o 5 años caminando de la mano de mi mamá, ¿ya? De la mano de mi mami caminando por la calle, con una camisa rayada celeste, un pantalón blanco, zapatos negros, que pinta, con gafas, caminando por Michimalongo, ¿ya? Había un lugar que se llamaba Jardín Infantil. Ahora tiene por nombre Jardín Infantil Los Sobrinitos, que va a aparecer acá abajo incluso, ¿no? Jardín Infantil Los Sobrinitos, y yo voy caminando con mi mamá ahí, con gafas, ¿recuerda eso? Voy disfrazado ni más ni menos que de Paulito Ruiz. Ríase, hermano, en su casa. Aquí nadie se rió porque nadie conoce a Paulito Ruiz. La Carla levantó la mano aquí, ¿cierto? Somos de la generación que cantó "Oh mamá", ¿cierto? "Ella me ha besado, oh mamá, estoy enamorado". Hermano mío, fui disfrazado de Paulito Ruiz. Tengo, cierro mis ojos y aún me veo parado arriba de un escenario, hermano mío, con 5 años, con gafa. El disfraz era de Paulito Ruiz, podría haber sido de cualquier otro, pero era Paulito Ruiz, ¿ya? Y cantando esta canción arriba de un escenario improvisado, ¿cierto? Con esto palet, ¿ya? Y cantando arriba, hermano mío. Terrible, ¿ya? Recuerdos que cuando cierro los ojos, no sé, yo espero que los recuerdos a los cuales usted llegó en este ejercicio sean más gratos, sean mejores. Pero yo cierro mis ojos y recuerdo eso, ¿bien? Ya más grande, tengo recuerdos también armando, ¿cierto?, mi bolso. Y esto siempre lo cuento, hermano mío, me emociona un poco el hecho de que aún sueño armando mi bolso para jugar fútbol. Mi esposa es testigo de eso, y le he pegado patada en la noche, ¿cierto?, jugando la pelota, soñando, ¿ya? Pero tengo recuerdos armando el bolso para ir, para viajar, para cuando jugaba en la Universidad de Concepción. Yo recuerdo el año pasado, conectados, hice una entrevista. Y si usted no sabía, hermano, yo jugué muchos años en la Universidad de Concepción. Y en esa entrevista me hicieron una pregunta, me dijeron si yo había jugado con personas famosas del fútbol. Yo le dije que sí, ¿bien? Yo jugué con, si usted no sabía, yo jugué, ¿cierto?, con Valdivia, Claudio Valdivia. Tuve la oportunidad de jugar con Jean Beausejour, ¿bien? En roles medios diferentes. Si ellos estaban en la cancha, yo estaba afuera, ¿ya? Yo recogía la pelota, ya cumplía ese rol, pero jugué con ellos. Tuve la oportunidad de jugar con ellos. Recuerdos, hermanos, que son hermosos, recuerdos que son gratos. Pero llegué a un recuerdo, hermano mío, que de ahí tomé, ¿cierto? De aquí me tomo ya para comentar un poco lo que quiero compartir en esta reflexión de día domingo. Llegué a un recuerdo, hermano mío, que igual como con 5 años más o menos. Y al lado de mi casa vivía una vecina que la recordamos con mucho cariño. Le decíamos Mami María, ¿ya? Porque en esa casa, Mami María, ¿ya?, ella daba comida a todos los que llegaban ahí. El que llegaba ahí se sentaba a la mesa y había un plato de comida. Porotos, había un fondo de porotos y comíamos todos porotos ahí. Si hay alguien, algún familiar de ellos, la recuerdo con mucho cariño. E incluso tenemos una hermana en la congregación que es sobrina de ella, ¿bien? Y recuerdo que ella tenía un perro, ¿ya? Este perro era muy particular. El perro se llamaba Joe. Nunca me voy a olvidar de ese nombre, ya vas a saber por qué, amado hermano. Era un perro ya viejo, en sus últimos, yo diría, días de vida. Un perro viejo, flaco, tiñoso, ¿ya? Tuerto y ciego, ¿bien? Y tenía tiña. O sea, era un perro feo, ¿ya? Lamentablemente, perdona a los que amen mucho a los Nemelitos, pero el perro era feo, ¿ya? No sé si usted vio esa película, hermano, usted en su casa, ya 70, 80, estamos en esa época ya. Los más jóvenes pueden apagar la tele ahora si quieren.
Pero, hermano, no sé si usted recuerda, había una película que se llamaba Los Gremlins. Y los Gremlins, tú le echabas agua a esos monos y se deformaban, ¿cierto? De la oreja grande, con dientes. Ay, y el perro tenía como 3 dientes, imagínese. Y el perro parecía un Gremlin, así chico, ciego, tuerto. Y yo estaba jugando cerca de un negocio que lo conocemos en la población como el negocio de la señora María. O sea, hartas Marías habían en la agüita. Y estábamos en ese negocio jugando con amigos. En ese tiempo uno salía a jugar a la calle, ¿ya? Y todo el día era afuera. 5 años más o menos jugando. Y en eso, hermano mío, yo estoy en la esquina de mi casa. Perdón, en la esquina ahí de la población. Encino, esquina Michimalongo. Y no sé qué pasó, hermano. Yo no sé si ese perro ese día recibió aliento de vida o no sé qué pasó, pero ese perro ese día andaba vivo. Despierto el perro, ¿ya? Y se paró. Yo estaba parado en la esquina de la casa y todo el día corriendo, pero en ese momento el perro sale y el perro me queda mirando. Y yo lo quedo mirando al perro. Y en eso el perro me muestra los 3 dientes que tenía porque era feo. Y me empieza y me quiere atacar el perro. Pensemos en un niño como el Lucas o como Alonso, niño chico. Entonces yo quedo parado frente al perro. El perro me muestra los dientes y se pone en posición de ataque. El perro que nunca lo había visto pararse, hermano, ese día se paró el perro y me quiso atacar. En ese momento hice lo que yo creo todos hacemos cuando nos quiere atacar un perro, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos? Lo queremos espantar, pero con un lenguaje que nadie entiende, ¿cierto? ¿Qué hacemos cuando se lo ataca un perro? Decimos, el perro, ¿qué creen ustedes que hizo el perro? Si aparte sigo era sordo, el perro no hizo nada. El perro siguió, me miró. Luego de eso, ¿cierto? Pasamos al acto profético que yo le ponía. El acto profético que es agarrar la piedra que no existe. Agarro la piedra en el suelo, ¿cierto? Y hago como que se la voy a tirar al perro. Y el perro, ¿cierto? No hizo nada más que comenzar a seguirme. Piensen en un niño, ¿cierto? De 5 años corriendo. Yo veía que el perro, yo iba de espalda, así que el perro iba a morderme, ¿cierto? ¡Ah! Iba atrás mío, lo miraba feo el perro. Y yo me pongo a llorar, corriendo para mi casa, como nunca en mi vida había corrido. Y cuando voy llegando a mi casa, aparece esa chancleta voladora mágica, ¿cierto? Que tienen las mamás. Y sale mi madre, ¿cierto? Y tira una chancleta y le pega al perro, hermano. ¿Qué tiene de esto de bíblico, me dirá usted, hermano, ¿cierto? No voy a hablar ni de David, ni de Goliat, ni nada de eso. Pero hermano, ¿sabes qué? Recuerdo muy bien ese momento porque para mí fue traumante, pero fue bueno ver, ¿cierto?, esa chancleta voladora que me salvó de este perro rabioso. ¿Bien? Recuerdo que mi madre me toma con ese amor de madre, ¿cierto? Me abraza, yo lloraba. Y mi mamá me dice, hijo, ya tranquilo, Lucio, tranquilo, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que yo estaba... Y lloraba. Y caía mis lágrimas, ¿cierto? Como un niño. Y ya tranquilo, hijo, tranquilo. ¿Qué pasa, hijo? Lo que pasa, mamita, que yo estaba en la esquina cuando y seguía llorando hasta que la madre ejerce ese rol de madre, ¿cierto? Y ocupa esas técnicas milenarias, ¿ya? No sé si a alguien le tocó, pero esa técnica de que te agarran un poco el cuerpito y te mueven así un poco y dices, cálmate, ¿cierto? Y me calmé, logré calmarme la emoción, ¿cierto? Con ese acto de amor, sin duda. La emoción quedó, ordenó la emoción, la puso en un lugar. Bien. Y luego me preguntó, ¿qué te pasa? Mi mamá, mira, sabes que estaba acá y pasó esto con el perro. Y ella me dijo, bueno, hijo, esto pasa porque ta, 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 ta. Y ella sanó esa situación. Bien. Después no tuve nunca más miedo a los perros, gracias también a eso que hizo mi madre conmigo en ese momento. Bien. Yo no sé, hermano mío, pero cada uno de nosotros tiene recuerdos. Pero yo tengo 36 años, pero no tengo recuerdos de todo lo que hago todos los días. Uno recuerda, ¿cierto?, las cosas que van ligadas o marcadas a una emoción. Cuando hay una emoción fuerte, pensando en niños, sobre todo, cuando hay una emoción muy fuerte, ese recuerdo queda grabado en tu memoria porque hubo una emoción, un impacto en tus emociones muy fuerte. Por eso, para algunas personas el recordar puede ser algo grato, como también puede ser algo traumante. Puede ser algo doloroso el recordar, porque lo más probable es que si dejamos ese recuerdo en nuestra memoria,
fue porque estuvo ligada, ¿cierto?, a una emoción muy fuerte. Sobre todo aquellos, ¿cierto?, que han tenido algún tipo de daño, algún maltrato, un abuso en su niñez. Son eventos que solo el Señor puede sanar en sus corazones. Desarraigando, notaba yo, desarraigando y desgarrando la emoción del evento que uno vive. Y ahí el Señor, ¿cierto?, comienza a sanar la vida, a sanar los corazones. Nos encontramos, ¿cierto?, con hermanos que dicen, pero esto no puede ser sanado, hermano mío. Fui abusada, fui abusado, ¿cómo? Y eso me generó en mí, ¿cierto?, un recuerdo que nunca voy a poder olvidar. Y es porque la emoción está tan impregnada en aquel evento que dejó un recuerdo. Que no vamos, quizás, que si no hay una sanidad de parte del Señor, eso no puede ser tratado, no puede ser sanado. Gracias al Señor, ¿cierto?, tenemos a este Señor glorioso que tiene el poder para desgarrar esa emoción y ponerla, ¿cierto?, en un orden, en el orden que corresponde, y comenzar a sanar aquella herida. Gracias, Señor, por eso. Amén. Tu casa, tú puedes dar gracias al Señor porque cuentas con Él. Pero ya más conscientes, ya más grandes, ya más adultos, ¿cierto? Y sobre todo, conociendo a Jesucristo, cuando conocemos al Señor, nos damos cuenta que el Señor, y en esto quiero que usted ponga atención, hermano mío. Nos damos cuenta que una vez que ya conocemos al Señor, Él de una u otra forma, en todo momento, está esperándonos para darnos la salida, para mostrarnos ese oportuno socorro. Yo a la palabra del día de hoy la titulé oportuno socorro, ya vamos a ver por qué. El Señor siempre, si analizamos ya como hijos de Dios, si analizamos nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que hubo un momento en que el Señor nos habló para poder librarnos de una situación. Ahora que hayamos escuchado, no, es otra cosa. Que podamos haber visto lo que el Señor estaba haciendo es una cosa. Que no hayamos escuchado eso es una cosa. Pero el Señor está ahí presente para brindarnos un oportuno socorro frente a cualquier circunstancia. Ahora quiero invitarlo a que abra su Biblia en Hebreos 4, versículo 15 y versículo 16. Este ha sido un versículo que ha estado dando vueltas en mi cabeza el domingo pasado. Cuando partía leíamos la porción de... leíamos este versículo. Si ya lo tiene ahí, vamos a leerlo. Yo lo voy a leer también. Y dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aleluya. Si bien estos versículos, amados hermanos, están centrados, si tú lees el contexto de estos versículos ahí, están centrados en la salvación eterna. Sabemos que cuando decimos que nuestro Señor es Salvador, no solamente está enfocado a que Él es el Salvador pensando en la eternidad. El Señor anhela salvarnos aún en este escenario de la vida. Salvarnos de situaciones complejas, de accidentes, ¿cierto?, de malas decisiones y de toda situación de peligro. Él anhela ser nuestro Salvador también. Él en todo tiempo nos da esa opción de tomar ese oportuno socorro. Aleluya. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. En otras expresiones, buscaba otras versiones, el origen de la palabra compadecerse. Podemos decirlo así: no tenemos un sacerdote que no pueda solidarizar, sentir compasión, ofrecer auxilio de nuestras debilidades. Aleluya. Este Señor, ¿cierto?, solidariza con sus hijos, pero ¿con quiénes? No estamos solos, hermanos.
tenemos a este Señor que se compadece de sus hijos, que presta auxilio en las debilidades. Hay dos mentiras a las cuales comúnmente nos lleva a Satanás. Una de ellas es hacernos sentir solos, ¿cierto? En la debilidad. Cuando estamos en la debilidad, creemos sentirnos solos. Y lo otro es hacernos quedar callados o en silencio. ¿Ya? Cuando nos quedamos callados o nos quedamos en silencio frente a nuestra debilidad, estamos cayendo en una trampa del enemigo. Estamos cayendo en una trampa de Satanás. Bajo un contexto en el que estuvimos hace unos días con unos hermanos, hablamos de que sí o sí vamos a presentar luchas, vamos a vivir luchas. Tú y yo, hermano, vivimos luchas. Amén. Estamos luchando, e incluso con opresiones externas. Lo complicado es cuando esas opresiones ya están dentro y desde dentro operan. Pero tenemos luchas. Pero quiero decirte que no estás solo. Y lo peor que podemos hacer es guardar silencio. Si leemos este mismo versículo de otra forma, yo gramaticalmente no sé cómo se dice cuando... porque este versículo dice no tenemos. Ya está como en una forma gramatical negativa. Si leyéramos esto en una forma gramatical, ¿cierto? Positiva, ¿cierto? Podríamos decir que... tenemos un sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, puede solidarizar, puede sentir compasión, puede ofrecer auxilio de nuestras debilidades. Tenemos a un Señor que lo conoce todo. Amén. ¿Crees tú, hermano mío, que hay algo que al Señor le pueda sorprender? ¿Crees tú que hay algo que a Dios lo pueda sorprender? Pensando en este contexto de las debilidades, ¿crees tú que hay algo, cierto, que cuando nosotros lo confesamos o lo digamos, el Señor diga, pero cómo, pero no, pues esa debilidad no, pero si tú me adoraste el fin de semana, ¿cómo tenía esa debilidad? No te creo, pero cómo, Lucio, no, Lucio, esa debilidad, no, el Señor nada le sorprende, porque Él nos conoce, amén. En tu casa, tú puedes decir amén. Hay cosas que Dios conoce todas tus debilidades, hermano. Entonces, cuando abrimos nuestro corazón, no creamos que sorprendemos al Señor como que Dios se va a tapar la cara y decir, oh, yo no sabía esta cuestión, hermano, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo ocultaste esto? No, el Señor conoce nuestra debilidad. Pero Él nos invita a algo que vamos a leer más abajo. Tenemos un sacerdote que puede y está atento a ayudarnos en nuestra debilidad. ¡Qué glorioso, hermano mío! Pero, ¿qué nos lleva a no buscar ayuda en nuestra debilidad? ¿Qué es lo que nos hace quedarnos callados? ¿Qué es lo que nos hace, hermano mío, a que cuando sabemos que tenemos una debilidad, ¿qué nos hace guardar silencio? Yo distinguía, o tú puedes distinguir muchas cosas más. Yo distinguía dos, una de ellas es el orgullo. El orgullo nos hace quedarnos callados, ¿cierto? O la vanidad, ¿cierto? De caernos, ¿cierto? De un pedestal de donde estamos o donde creemos estar, inclusive, hermano mío. No solo en la iglesia, no solo en la casa, sino que en tu hogar, en mi hogar, en nuestro trabajo. Cuando vemos las debilidades, ¿cierto? El quedarnos callados, sentirnos solos, el no confesar, el no hablar nuestras debilidades, ¿cierto? Y el por qué no las decimos es porque hay una gota de orgullo, hay orgullo ahí, si no lo queremos soltar. Porque nos podemos caer, ¿cierto?, de este pedestal. Me pongo en el ejemplo, ¿ya? Digo, no, pero ¿cómo no? Pues si yo estoy ministrando el domingo, hermano, no, pues encima predico el domingo. No, pues si cuento, ya. No. Tenemos debilidades, hermano. Tú que estás en tu hogar, sentado, parado, comiendo mote con huesillo, empanada, cometiendo el sacrilegio, hermano mío, de comer empanadas con pasas. Si tú lo haces, arrepiéntete ahora, hermano. Pero créeme que aún comiendo eso, el Señor conoce tus debilidades, conoce nuestra debilidad. Y no tenemos que ocultar nada delante de Él. Él nos conoce. Aleluya, amados. Quien está de nuestro lado, queriéndonos dar ese oportuno socorro, todo lo sabe, todo lo conoce, porque es Dios
y fue persona y fue tentado en todo. Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, dice su palabra. Él fue tentado en todo. No, pero es que Jesús no vivió esto que estoy viviendo. Igual, hermano. No, es que en este tiempo es diferente. Hermano, Satanás es el mismo. La tentación fue la misma. Él fue tentado en todo. Aleluya. Pero ¿sabes qué? La palabra declara que Él es perfecto. Dice, pero sin pecado. Porque Él es perfecto y vino a la tierra, hermano mío, para vencer a las tinieblas. Sin pecado venció las debilidades. Y más allá, fue a la cruz y murió por mis debilidades. Murió por tus debilidades. Para que ahora, por medio de Él, también nosotros podamos. No estamos solos, hermano mío. El Señor fue a la cruz. Él venció el pecado, las debilidades. Sin pecado Él las venció. Aprendíamos, no sé en qué momento, pero hablábamos con el pastor y nos comentaba de que el pecado alimenta las tinieblas, alimenta el mover de las tinieblas en nuestra vida. Cuando nosotros pecamos nos hacemos daño, pero también alimentamos la actividad espiritual de las tinieblas sobre nuestra vida. Bueno, Jesucristo, hermano mío, venció al pecado en la cruz. En la cruz Él venció. Aleluya. Y murió por nuestras debilidades también. No estamos solos. Dice después este versículo que en nuestras debilidades tenemos dos opciones, hermanos míos. Una es escondernos. Una es que nadie nos vea y podemos pasar una vida como hijos de Dios, incluso sirviendo en casa, haciendo lo que hacemos y quedando callados, estando en silencio, sin comentar y mostrándonos terminados, mostrándonos perfectos, sin dar a conocer mis luchas. Tenemos una opción de quedarnos callados y alejarnos, aún Dios sabiendo cuáles son nuestras debilidades y pecados, incluso si hemos cedido a la debilidad. Y la otra opción es la que nos dice la palabra en el versículo 16, y esta dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Hay un trono de gracia, hermano? Sí, hay un trono de gracia donde podemos entrar confiadamente. Ojo que dice confiadamente, no dice confianzudamente, patudamente. Hay que entrar confiado. Yo entro en mi casa confiado porque tengo libertad en mi casa, pero yo no voy a llegar confianzudamente a la casa del bicho. Bueno, ahí a lo mejor podría entrar a abrir el refrigerador, ¿cierto? Bueno, no es el ejemplo, ¿ya? Pero llegar a la casa de otra persona que no me conoce, llegar, ¿cierto?, y pasar confianzudamente a algo. No, una cosa es, ¿cierto?, confiadamente, y otra cosa es confianzudamente. Cuando somos confianzudos, cuando somos patudos, hermano mío, es cuando ese trono lo ocupamos, ¿cierto?, de mala manera. Cuando hacemos de nuestra debilidad no una lucha, sino un deporte. Porque hay cierto personas, llamémoslo así, que el pecado ya no es una lucha, sino que la debilidad no es solo una debilidad, sino que es un pecado, y no solo un pecado, sino que un pecado deliberado. La debilidad, yo la definí así, ¿ya? ¿Qué es la debilidad? Es un área, ¿cierto?, de nuestra vida no resuelta completamente, ¿ya?, con la que yo lucho. Esta es una expresión que cuando preparaba esto venía a mi corazón. ¿Qué es la debilidad? Es un área de mi vida no resuelta completamente, no sujeta completamente al Señor, pero que con la que yo sí estoy luchando. ¿Bien? Una cosa, hermano mío, es la lucha, y otra cosa es el luchador. ¿Ya? La lucha va de la mano con la debilidad,
Pero el luchador va de la mano con la persona con el que está poniéndose enfrente para luchar con una debilidad. ¿De quién se interesa el Señor? De las debilidades, hermano mío. El Señor ya venció las tinieblas, venció el pecado, hermano mío. El Señor se interesa por el que está luchando, por el luchador. Y es lo que el Señor quiere que seamos, tú y yo, amado hermano. Frente a las debilidades, es luchar, estar ahí, poner el pecho a las balas, movernos. Acercarse es un verbo, y al ser un verbo es una acción. Si no, no podemos acercarnos sin hacer nada. El acercarse es una acción. Yo me muevo, yo me acerco, ¿ya? Yo me acerco al trono de la gracia. Yo me muevo para ello. Dios quiere que nos acerquemos a su trono. Y no es cualquier trono, es el trono de la gracia. Él te está esperando. Él me está esperando. Aleluya. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. ¿Quién alcanza misericordia? ¿Quién alcanza perdón? ¿Quién alcanza ayuda? El que se acerca confiadamente, el que está cerca, ese recibe la ayuda. ¿Sabes qué? Recuerdo un evento de... yo en la playa, la vamos a hacer cortita, hermano, que tampoco quiero contarles toda mi historia aquí. Pero yo recuerdo en la playa, mi papá, una de las pocas veces que salí con mi papá a la playa, estaba en la playa, estábamos en Chivilingo, y estaba yo, y estaba mi papá parado, ¿cierto? Ya joven en ese tiempo, mi papá. Y estaba mi hermano mayor al lado, Lorenzo, y yo más chico, ¿cierto? Más osado, no, yo voy para adentro, papá, un poquito, y mi papá me decía, acércate, ¿ya? No, no, estáis muy lejos, ¿ya? No, pero es que yo quiero estar más adentro, y no era ni tan profundo, pero era chico. El tema es que vino una ola, y ¿a quién ayudó mi papá primero? ¿A quién ayudó mi papá primero? Al que estaba más cerca. A mi hermano lo agarró, ¿cierto? Lo agarró y no se movió. ¿Pero qué pasó con el otro? Salió. No se fue, salió, pero salió con 5 litros de agua en la guata. ¿Por qué? Porque el Padre quiere que estemos cerca para poder ayudarnos. Cuando la palabra habla para alcanzar misericordia, un significado también de misericordia es ayuda, es perdón. El que se acerca confiadamente, ese alcanza misericordia. El que se mueve en acción, aleluya. Sigamos leyendo, dice. Y hallará gracia, ¿cierto? ¿Voy bien ahí? No quiero decir, porque aquí no te. Y haya gracia. Y hallará gracia. Deme un segundito, hermano. Y hallará gracia para el oportuno socorro. Esta es una expresión muy hermosa. Hallar gracia delante del Señor para que Él nos dé ese oportuno socorro. Maravilloso, hermanos, que tenemos a este Señor que anhela que sus hijos acudan a Él. Nos acerquemos a Él. Estemos con Él. Yo, si pudiera hoy hacerte una invitación en tu casa, es que te acerques. No guardes silencio, no guardemos silencio frente a nuestras debilidades. Lo que debemos hacer, y este es un llamado para todos nosotros, habla, comenta cuál es tu debilidad. Tú tienes un líder, estás trabajando en un discipulado. Gracias a Dios, la casa aún no ha crecido tan grandemente, aunque anda un censo por ahí donde quedamos muchos asombrados, ¿ya? De cuántos somos al día de hoy, ¿bien? Pero aún no es una casa tan gigante como para que el pastor no pueda sentarse con cada uno de nosotros cuando pedimos ayuda. Yo te quiero invitar a que abras tu corazón y di cuáles son tus debilidades. ¿Con qué estás luchando, hermano? ¿Cuál es tu lucha? ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es que puede hacernos caer y perder una batalla?
cuando abrimos nuestro corazón a eso, el Señor, ¿cierto? Alcanzamos, cuando nos acercamos a Él, alcanzamos misericordia y hallamos gracia para ese oportuno socorro. Es lo que el Señor anhela, amados hermanos, para nuestra vida, para tu vida, para mi vida. Es lo que el Señor quiere. Amén. Puedes decir amén en tu casa, hermano, y dar gracias al Señor, porque Él anhela eso para ti, para tus hijos, para nuestra vida. Quiero que cierres tus ojos un momento, hermano. Vas a cerrar tus ojos y vamos a orar. Vamos a orar y vamos a entrar confiadamente a ese trono de la gracia. Quiero invitarte a que cierres tus ojos en tu hogar, si has estado atento a lo que se ha estado ministrando. Cierra tus ojos. Y el Espíritu Santo, como ese cassette que hablábamos en un momento, va a comenzar a girarlo a la izquierda. Y vas a empezar a llegar a momentos en tu vida quizás que necesitan ser sanados, ¿sí? Que fueron quizás tocados con una emoción grande, sí. Y que de eso también de esos eventos se generaron quizás debilidades, sí. Pero el Señor te está invitando hoy a acercarte al trono de la gracia. Acércate, acércate. No tengas temor si tú eres nuevo. Si es primera vez que nos ves, déjame decirte que hay un trono, hay un lugar a los pies del Rey que Él anhela tenerte cerca para ayudarte. Toma el ejemplo quizás que este ejemplo que te daba en la playa con mi padre. Estando cerca, Él te toma. Estando cerca, puede venir la ola y Él te va a tomar. Te va a ayudar, va a brindar esa ayuda, ese socorro. Estando cerca, estando lejos es más complicado. La invitación hoy es que tú estés cerca, que yo esté cerca del trono de la gracia. Cierra tus ojos un momento y vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Queremos que el día de hoy, Señor, un día donde estamos celebrando, donde vamos a celebrar, donde vamos quizás a seguir, Señor, disfrutando el tiempo en familia, Dios, con nuestros padres, hijos, esposa. Pero queremos abrir esta ventana de tiempo este día domingo, Señor, 19 de septiembre. Y hoy queremos acercarnos a ti. Si hemos estado mirando de lejos tu trono, Señor, con vergüenza, porque es una de las otras cosas que Satanás trae, vergüenza, para alejarnos, para callarnos, hermano mío, sé valiente, camina, acércate, muévete, toma la acción que es moverse. El quedarte sentado, callado, mirando a otro lado, desconociendo las luchas con las que estás pasando, es lo peor que podemos hacer, hermano. Independiente al rol que estés cumpliendo en casa, independiente al rol que estemos cumpliendo en Casa de Gloria, esto es un llamado a todos los que están viendo esto. Acerquémonos al trono de la gracia, reconozcamos nuestra debilidad. Eso nos hace fuerte, porque eso nos hace estar cerca del que es fuerte, que es nuestro Padre. Oh, aleluya, Señor. Que tu presencia hoy esté ministrando, tocando cada vida. Yo bendigo este lugar también, Señor, este momento. Bendigo a mis hermanos, Dios. Padre de gloria, queremos acercarnos y pedir perdón. Pedir perdón por todo aquello, quizás, Dios, por todo aquello que hemos desconocido, por todo aquello que hemos sentido que somos fuertes, Señor, y que podemos, y finalmente caemos. Dios, perdónanos, perdónanos, Señor. Oh, aleluya. Queremos acercarnos a ese trono, acercarnos delante de ti y estar ahí. Hay una expresión de una alabanza que dice: hay un sitio para ti, hay un sitio guardado
para ti. En la presencia del Señor hay un sitio reservado para cada uno, para los que vienen y quieren hacer morada. Oh, aleluya, hay un sitio en ese lugar esperando por ti, esperando por sus hijos. Recuerde que el Señor murió y resucitó por todos, hermano mío. No resucitó solo por la iglesia, resucitó por todos. Así que si tú estás escuchando y es primera vez que oyes esto, oh, el Señor Jesús murió, pero resucitó por ti. Y Él quiere que tú hoy te acerques al trono de la gracia para encontrar misericordia. Oh, aleluya. Y también de su gracia. Aleluya, gracias Jesús. Te bendecimos y ministramos, Señor, tu presencia en este lugar. Y queremos ministrar también tu presencia en cada hogar. Espíritu Santo, cierra tus ojos, cierra tus ojos, Espíritu Santo. Tú que estás ahora en nuestro hogar, en este lugar, en nuestra vida, llévanos, muéstranos. Si aún no son desconocidas nuestras debilidades, Señor, muéstranos. Oh, aleluya. Para caminar, movernos, Dios, oh, delante de ti. Sumergirnos, Señor, en tus aguas, Dios. Sumergirnos en tu presencia, Señor. Y nadar confiadamente, Señor. Nadar confiadamente en tu presencia. Oh, aleluya. Aleluya. Tu voz llamándonos, Dios, es la que escuchamos en este tiempo. Tu voz llamándonos, Dios, es la que escuchamos en este tiempo. Y a esa voz debemos responder. A esa voz debe responder el día de hoy. Camina, acércate, muévete. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Oh, vamos al trono de la gracia. Tú nos llamas hoy, Jesús. Tú nos llamas hoy, Señor, al trono de la gracia. Donde hay misericordia, Señor. Oh, Señor. Oh, Jesús. Vamos a ti. Vamos a ti, es tu voz la que me llama hoy, la que me invita a reconocer y mostrar mi debilidad, mostrarme a ti, Señor. Oh, voy a ti confiadamente, voy a ti confiadamente, porque voy al trono de la gracia. Oh, al trono de la gracia. Oh, aleluya. Oh, toco toromoa. Recibe hoy. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te amamos. Te amamos. Adore. Adore al Rey. Te alabamos, Jesús. Te alabamos, Señor. Aleluya. Aleluya. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fluir.
fallar. Ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestades descansaré y en tu poder. Al estar
ojos fijaré. Vamos a declarar una vez más, a tu nombre clamamos, Jesús. A tu nombre clamaré. En ti, mis ojos fijaré. Una vez más, a tu nombre clamamos. A tu nombre clamaré. Fijaré en tempestad, descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Damos nuestra pertenencia una vez más a ti, Señor. Somos hijos, somos hijos. Podemos entrar confiadamente delante de su trono. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, que nos invita a no ser personas apartadas de ti, sino que abrir nuestro corazón. Tú eres el más interesado en todo esto, en que nosotros podamos descansar en ti. Las luchas, Señor, de lo que cargamos, de lo que quizás muchas veces guardamos dentro de nuestro corazón. Tú eres el más interesado de sacar esa pesada carga de nosotros y decir: aquí estoy, hijo, mi gracia se derrama sobre ti, mi misericordia se derrama sobre ti. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Que esta palabra en este tiempo sea una alerta para nosotros de que no se vienen tiempos mejores, pero sí se vienen tiempos de disfrutar de tu presencia, Señor, de poder descansar en tu presencia. Tú siempre has estado disponible para los que te buscan, Señor. Y queremos ser de esos, Señor, de los que descansan en ti, de los que se abren, Señor, para que tú sigas sacando y nosotros sacando lo que está dentro, Señor, lo que nos aparta de ti. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Rey. Te alabamos, Señor, te amamos. Gracias. Decimos esta palabra, decimos este tiempo que hemos tenido. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, te alabamos, Señor. Gracias por este tiempo, Rey. Bendigo a mis hermanos también ahí en la casa, los que estamos acá, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Te bendecimos, Señor. Queremos seguir meditando en esto, ser valientes. Tú nos invitabas a través de Lucio a acercarnos. Es una actitud, es una acción que tenemos que hacer. Así que, Espíritu Santo, muéstranos. Ahí muéstranos, recuérdanos. Yo creo que ahí en la casa tú sabes con lo que luchas, con lo que quizás te cuesta. Este es el tiempo para abrirlo. Hay líderes. Hay hermanos de confianza que yo los amo, pero no son perfectos y han batallado quizás las mismas cosas que tú y que yo. Así que te animo ahí donde estás a que no dejes pasar por alto esta palabra, sino que la tomes. Es una invitación de parte de Dios, porque ha visto quizás en medio de nosotros esa carga, ese peso, y que tenemos que ir creciendo en esto. Así que tomemos esto. Muchas gracias, Espíritu Santo. Gracias por este tiempo, Señor. Dejamos este tiempo delante de ti y vamos a terminar cantando que tú eres el Dios que adoramos, ese Dios lleno de misericordia, lleno de gracia. Aleluya. Poder de su
Señor, te adoramos a ti. Gracias, Padre, te bendecimos, bendecimos este tiempo, papá, esta palabra, Jesús, gracias. Amado hermano, que tenga una bendecida tarde. Nos vemos en los tiempos durante la semana y siga disponiendo su corazón a más de Dios sobre su vida. Le bendecimos.